esfuerzo ha sido en algunas situaciones dramáticas del personal, pero tomando en cuenta todo el perfil del personal que trabaja con estos pacientes, la vocación de servicio, que sin ello no podríamos hacer nada, absolutamente nada, efectivamente ha sido un gran esfuerzo, pero lo hemos hecho básicamente pensando en los pacientes, en disminuir el sufrimiento. Grande también y bastante desgastador, sí, porque la verdad es que ahora lo hicimos en tiempo récord, o sea, nos demoramos mucho menos de lo que nos demoramos en la primera vez que lo tuvimos que habilitar. Ahora todo ya estaba pensado, porque esta es una reapertura de esta UCI en la sala de recuperación, por lo tanto la estructura ya la pensamos una vez y ahora lo tuvimos que adecuar para una mayor cantidad de pacientes. Eso es más complicado, pero por otra parte, no fue tan difícil porque ya ciertos procesos estaban resueltos. Todo el personal está inserto en esta gran meta que tenemos que cumplir, la reconversión de camas críticas. Nosotros hemos reconvertido más del 100% de camas críticas que tenemos. Y eso es un trabajo que yo creo que en muy pocos lugares se ha hecho. Y solamente con el compromiso, la excelente disposición del personal que trabaja en el Hospital Clínico Universidad de Chile.